pichaba, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero, no. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero, no. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola, perreo sola. Yo perreo sola. Okay. Contándose el tiempo, amigos de la revista, en esta mañana fría para Santa Cruz de la Sierra. Estamos a 8 de julio. La capital cruceña tiene 12 grados como temperatura actual. 11 grados fue la mínima. Hoy la máxima llegará hasta los 16, con fuertes vientos que soplan del sur a una intensidad de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente que va más allá del 88%. Abrigarse muy bien, hace bastante frío hoy en Santa Cruz capital. Montero al norte, 13 grados la temperatura actual, 12 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará hasta los 16, cielo cubierto en la zona. Continuamos ahora, por favor, nos vamos hasta Camiri, 7 grados la temperatura actual, 6 grados fue la mínima, la máxima será de 19. Momento de que nos vamos, por favor, hasta Valle Grande, 9 grados la temperatura actual, 8 grados fue la mínima, la máxima será de 20. Por favor, les pido que vengan conmigo y veamos qué sucede en Roboré. La temperatura actual, 16 grados. En la madrugada teníamos 15, hoy la máxima llegará hasta los 21. Las temperaturas han bajado en todo el departamento, solo que se siente más en ciertas zonas que en otras. Por ejemplo, San Ignacio, pese a que tenemos 18 grados ahora y la mínima fue 17, tendremos una tarde agradable con una máxima de 27 grados. A continuación, veamos por favor Puerto Suárez, 15 grados la temperatura actual en esta mitad de semana, 14 grados la temperatura mínima, la máxima será de 20. Miren por favor el siguiente cuadro, así estará el clima en los próximos 5 días en Santa Cruz de la Sierra. El jueves tendremos 13 grados en la madrugada, 18 por la tarde, viernes la mínima 18, la máxima 25, sábado al despertar 19, por la tarde 29 grados. El domingo tendremos 20 grados al despertar, 30 por la tarde subirán las temperaturas, lunes la mínima 18, la máxima 29. Temperaturas muy bajas estos días, clima que mejorará el fin de semana en Santa Cruz capital. Gracias amigos por acompañarnos, continuamos con información para todos ustedes aquí en la revista. Datos del tiempo en la revista para usted que se informa con nosotros. Quiero contarles que nuestra Santa Cruz de la Sierra tiene un cielo cubierto a esta hora. La temperatura actual 20 grados, la mínima en la madrugada fue 17, hoy la máxima llegará a los 29 grados. Nuevamente con fuertes vientos que soplan del suroeste y superan los 18 a 20 kilómetros por hora. Una humedad relativa del 67%. Continuamos amigos, nos vamos ahora hasta Montero. 19 grados la temperatura actual, hoy la máxima llegará a los 31. Cielo cubierto también, temperaturas altas, cielos que se muestran nublados a esta hora. Camiri, 17 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima será de 30 grados. Estamos a mitad de mes, 15 de septiembre, en unos días oficialmente arranca la primavera. Valle Grande, 11 grados la temperatura actual, 9 fue la mínima, la máxima será de 22. Veamos por favor juntos qué pasa al este en el mapa. Observamos en este momento Roboré, 20 grados la temperatura actual, 18 fue la mínima, la máxima será de 34. Cielo cubierto también en la zona, pese a las elevadas temperaturas. San Ignacio, 21 grados la temperatura hasta el momento, 20 grados fue la mínima, la máxima hoy llegará a los 34. Observamos en este momento también los datos, por favor, para Puerto Suárez. 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, la máxima será de 35. Miren, por favor, el siguiente cuadro, así estará el clima en los próximos 5 días en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El miércoles tendremos 22 grados en la madrugada, 34 por la tarde. El jueves al despertar 21, por la tarde 32. El viernes la mínima 21 grados, la máxima será de 33. Veamos el sábado, porque tendremos temperaturas altas, pero
pero también tormentas eléctricas. 18 grados sería la mínima, 34 la máxima. Domingo, cielo totalmente despejado. Bajarían un poco las temperaturas. Tendríamos 17 grados comenzando el día, 28 por la tarde. Gracias por acompañarnos, amigos. Que tengan una excelente jornada. Queremos ser su compañía hasta las 9 de la mañana. Seguimos. Amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Veamos por favor cómo está la ciudad de La Paz a esta hora. Observamos que la temperatura actual es de 18 grados. La mínima esta madrugada fue de 1 grado. Nos trasladamos ahora por favor hasta El Alto. 14 grados la temperatura actual. La mínima fue de 2 grados. Cielo parcialmente nublado en la zona. Veamos por favor Oruro. Menos 2 grados teníamos comenzando el día. Para hoy la máxima será de 19. Estamos a 13 de mayo y así está Potosí. Menos 3 grados la temperatura mínima. La máxima será de 16. Vénganse conmigo, por favor, hasta la capital, Sucre. 5 grados la temperatura mínima con la que comenzamos la jornada. La máxima será de 21. En Tarija, al sur, 8 grados la mínima, 22 será la máxima. La ciudad de La Paz y el pronóstico para los próximos días. Este viernes tendremos 3 grados en la madrugada, 17 por la tarde. El sábado la mínima será de 1 grado, por la tarde 17. Domingo al despertar 2, una máxima de 16. Para el lunes, 1 grado en la madrugada, 16 por la tarde y estos datos se van a replicar el día martes. Gracias por acompañarnos. Telepaís continúa. De la revista, así estamos arrancando esta mitad de mes, hoy 15 de diciembre. Vemos cómo Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 21 grados. La mínima de la madrugada fue 20. Hoy la máxima llegará hasta los 28, con una humedad relativa en el ambiente del 97%. Vientos que soplan del noreste a una intensidad de 13 kilómetros por hora. Cielo principalmente cubierto en la capital cruceña. Se siente frío nuevamente tempranito por la humedad. Montero al norte, 22 grados la temperatura actual. La mínima fue 21, la máxima será de 29. Cielo parcialmente nublado que estamos aguardando que pueda despejarse en las próximas horas. Camiri, situación similar. 21 grados la temperatura actual. 19 teníamos en la madrugada. Hoy la máxima llegará a los 34. Observemos qué pasa a 10 días de la Navidad, por favor, en Valle Grande. 13 grados la temperatura hasta el momento. 12 fue la mínima, la máxima alcanzará los 26. Les pido que me acompañen, por favor, a Roboré al este. Temperatura actual 22 grados, la mínima fue 21, la máxima será de 34. Estos son los datos del tiempo que ustedes conocen mañana aquí en la revista. San Ignacio con 24 grados a esta hora. 23 teníamos en la madrugada, la máxima llegará a los 33. Muy buenos días para usted que nos está viendo hoy en Puerto Suárez. 22 grados la temperatura actual. La mínima fue 21, la máxima será de 36. A continuación les adelantamos un poquito sobre el pronóstico para los próximos 5 días en Santa Cruz de la Sierra. El miércoles nuevamente tormentas eléctricas, 23 grados la mínima, 30 la máxima. Jueves va a ser un día un poco complicado porque tendremos 33 grados como temperatura máxima. Será un día caluroso, pero con lluvias, entonces la humedad relativa que el ambiente será bastante elevada. Para el viernes, 24 grados la mínima, 33 la máxima, jornada calurosa en la capital cruceña. Sábado, 23 grados al despertar, 32 por la tarde, cielo parcialmente nublado. Domingo, nuevamente lluvias, con 22 grados como mínima, 29 la máxima. La palabra que define este diciembre, inestabilidad. En el clima estamos viendo días lluviosos, humedad bastante elevada. Así está comportándose. Datos del tiempo aquí en la revista, queridos amigos. Quiero contarles que nuestra Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 25 grados. En la madrugada la mínima fue 24. Hoy la máxima llegará a los 37 grados, con un cielo totalmente despejado. Vientos que soplan del norte a una intensidad de 18 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente que supera el 80%. Nos vamos por favor ahora hasta Montero al norte. Vemos 24 grados como temperatura actual. Hoy tendremos por la tarde 38. Intenso calor, temperaturas que se siguen elevando y las lluvias que no llegan hasta ahora. Camiri al sur, 21 grados la temperatura actual. Hoy la máxima será de 38. Veamos por favor qué pasa en este 8 de octubre en Valle Grande. 13 grados la temperatura hasta el momento, 12 fue la mínima, la máxima será de 28. Por favor, les pido que me acompañen a ver qué sucede en Roboré. Temperatura actual 27 grados, la mínima fue 26, la máxima alcanzará los 40. Prepárense para una jornada muy calurosa en Roboré. Nos trasladamos en este momento hasta San Ignacio, 25 grados la temperatura actual, 24 fue la mínima, la máxima llegará a los 39.
Continuamos en este momento con los datos en Puerto Suárez. 27 grados la temperatura actual. Hoy la máxima alcanzará los 42. Es de verdad que increíble lo que estamos viendo en cuanto a temperaturas. Se elevan cada vez más, no solo en la capital cruceña, sino en las provincias. Y esto persiste. Miren lo que pasará, por favor, este viernes. 25 grados en la madrugada, 38 por la tarde en Santa Cruz de la Sierra. Sábado la mínima 23, la máxima 36. Domingo 23 grados en la mañana, 35 por la tarde. Para el día lunes tendremos 22 grados en la madrugada, 36 será la máxima. Martes la mínima 22, la máxima 35. Temperaturas altas, aún se descartan las probabilidades de lluvias. Gracias por acompañarnos, amigos. Quédense en compañía de la revista. Queridos amigos de la revista, estamos en el sector de los datos del tiempo, iniciando una nueva semana. Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará a los 29. Con vientos que soplan del norte a una intensidad que va entre los 10 y 15 kilómetros por hora, la humedad relativa en el ambiente supera el 90%. Tendremos lluvias ligeras en ciertas zonas de la ciudad. Montero al norte, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22. La máxima será de 30 grados, temperaturas elevadas en el norte con cielos cubiertos. Camiri, 17 grados la mínima, 19 grados la temperatura actual. Para hoy la máxima alcanzará los 30. Seguimos haciendo nuestro recorrido en este sexto día del mes. Valle Grande con chubascos, 13 grados la temperatura actual. La mínima fue 12, la máxima será de 23. Por favor, les pido que vengan conmigo y veamos qué sucede al este en Roboré. 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 32 grados. Lluvias también en la zona, como está dándose en gran parte del departamento. San Ignacio, temperatura actual 23 grados, la mínima fue 21, la máxima será de 30. Chubascos en el lugar. Veremos, por favor, en este lunes. Puerto Suárez también tiene lluvias, 25 grados la temperatura actual. La mínima fue 23, la máxima será de 34. Por favor, les pido que tomen atención al siguiente cuadro. Así estará el clima a partir de mañana martes en Santa Cruz de la Sierra. La mínima será 20, la máxima 28, cielo nublado. Miércoles al despertar 21, por la tarde 29. Jueves al despertar 20, por la tarde 27. Para el viernes, 21 grados en la madrugada, 30 por la tarde. El sábado la mínima 22, la máxima 31, cielos despejados. Gracias por acompañarnos, amigos. Quédense con nosotros. Principalmente, quédese en casa. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias por estar con Telepaís. Aquí estamos en el sector de los datos del tiempo. Les quiero mostrar cómo está la ciudad de La Paz a esta hora. La temperatura, 13 grados. Hoy la mínima fue de 1 grado. Enseguida les vamos a mostrar el pronóstico para los próximos 5 días en la Ciudad Maravilla. El Alto tiene 11 grados hasta el momento, menos 1 grado en la madrugada. La temperatura actual es la más alta que tendremos en el día. Oruro, 2 grados fue la mínima, la máxima será de 18, cielo parcialmente soleado. En Potosí, 0 grados al despertar, tendremos 16 por la tarde. Vengan conmigo, por favor, hasta la capital. Sucre, 6 grados la mínima, 23 será la máxima en esta fecha especial para todos los chuquisaqueños. Tarija al sur, 7 grados teníamos en la madrugada, hoy la máxima que aguardamos será de 24. ¿Cuál será el clima? ¿Cuáles serán los datos del tiempo en la ciudad de La Paz en los próximos 5 días? El miércoles tendremos 2 grados en la madrugada, 13 por la tarde. Jueves la mínima 1 grado, la máxima 15. Viernes al despertar menos 1, por la tarde 16. El sábado 0 grados al despertar, 16 por la tarde. Domingo la mínima menos 1. La máxima 14. Gracias por acompañarnos. Telepaís continúa. Datos del tiempo, amigos de la revista, comenzando el fin de semana. Quiero contarles que nuestra hermosa Santa Cruz de la Sierra tiene 23 grados esta hora, la temperatura mínima para esta jornada. Para esta tarde la máxima llegará a los 31 con una humedad relativa que supera el 80%. Además tenemos un 20 a 30% de probabilidades de lluvias en distintas zonas que ya han comenzado a sentir este efecto en las primeras horas de este día viernes. Montero, por favor, también con pronóstico de lluvias en algunos lugares. 23 grados la temperatura actual. Hoy la máxima llegará a los 31. Continuamos haciendo nuestro recorrido y así es que llegamos hasta Camiri. 21 grados la temperatura actual. La máxima alcanzará los 30. Cielo cubierto en la zona. Gracias por acompañarnos, amigos, en este 27 de noviembre. Valle Grande, 15 grados la temperatura actual. 13 fue la mínima, la máxima será de 24. Les pido por favor que me acompañen al este. Vemos qué sucede en Roboré. 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 23, la máxima será de 33 grados.
cielos cubiertos en gran parte de nuestra Santa Cruz. San Ignacio, 24 grados la temperatura actual. La máxima en esta jornada alcanzará los 33. Temperaturas altas, cielos cubiertos y probabilidades de lluvias en algunos lugares. A diferencia de Puerto Suárez, que nos muestra un sol radiante para este viernes. 26 grados la temperatura actual, 25 fue la mínima, la máxima será de 36. Atención, por favor, porque así estará el clima en los próximos 5 días en Santa Cruz capital. Sábado nuevamente tendremos una jornada soleada, 24 grados en la mañana, 34 por la tarde. El domingo la mínima 24, la máxima 35. Lunes al despertar 24 grados, por la tarde 36. El martes 24 grados la mínima, 35 la máxima. El miércoles 24 al despertar, 34 por la tarde. Se vienen nuevamente días calurosos en Santa Cruz capital. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la revista y buenos consejos. La zona, cielo totalmente despejado, 19 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima será de 30. Continuamos para pasar a los valles cruceños, 13 grados la temperatura a esta hora, 11 fue la mínima, la máxima será de 23. Por favor, vengan conmigo al este, en Roboré, esta es la situación, 22 grados la temperatura actual, 18 grados fue la mínima, la máxima será de 31. Continuamos y así es que llegamos ahora hasta San Ignacio, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, por la tarde tendremos 32. Vemos en este momento, por favor, el pronóstico en Puerto Suárez, 23 grados la temperatura actual, 20 fue la mínima, la máxima será de 31. Cielo principalmente nublado, promete ir despejando en horas de la tarde. Estamos en el quinto día del mes de febrero, que pasará a partir de este sábado en Santa Cruz de la Sierra. La mínima será 21, la máxima 32. Domingo será un día totalmente agradable, con 22 grados en la mañana, 33 por la tarde. Lunes la mínima 21, la máxima será de 34. Pero pasemos por favor al martes. Este día tendremos 22 grados en la mañana, 30 será la máxima, pero las lluvias no se van. Este miércoles tendremos 21 grados, bajarán las temperaturas, la máxima solo será de 26. Montero al norte, 22 grados la temperatura hasta el momento, 20 fue la mínima, la máxima llegará a los 26. Han bajado las temperaturas y se siente en esta jornada. Camiri al sur, cielo cubierto también, 19 grados hasta el momento, 18 grados fue la mínima, hoy la máxima alcanzará los 27. Nos trasladamos ahora por favor a Valle Grande, temperatura actual 12 grados, 11 fue la mínima, la máxima llegará el lunes iniciando una nueva semana, 20 grados en la madrugada, 28 por la tarde, el lunes la mínima 21, la máxima será de 30. Así están los datos del tiempo, un día lluvioso, otro que va mejorando y tenemos calorcito, bastantes cambios, ya acercándonos para el viernes, 12 grados la mínima, 23 la máxima con tormentas eléctricas en el pronóstico, sábado al despertar 13, la máxima será de 19. Disfrutemos de estos días calurosos porque el fin de semana vuelve nuevamente el frío a Santa Cruz capital. Gracias por su compañía, que inicien muy bien esta nueva semana. Continuamos, esta es la revista para todos ustedes. Estamos en el sector de los datos del tiempo, queridos amigos. Gracias por despertar con nosotros. Contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 20 grados. En la madrugada la mínima fue de 19. Hoy la máxima llegará a los 31. Con vientos del suroeste a una intensidad de 13 kilómetros por hora y una humedad relativa del 85%. Continuamos, importante, no se descartan precipitaciones en distintas zonas. Montero, 20 grados la temperatura actual, 19 grados fue la mínima, la máxima será de 31. Continuamos en nuestro recorrido en este 16 de julio. Camiri, 15 grados la temperatura actual, la máxima para hoy llegará hasta los 29 con un cielo cubierto. Muy buenos días, Valle Grande, mientras tienen un desayuno delicioso en casa, toman algo calentito antes de comenzar sus actividades. Les contamos que 10 grados la temperatura hasta el momento, 9 grados fue la mínima, la máxima será de 22. Les pido que me acompañen hasta Roboré, la temperatura actual 21 grados, la mínima fue 19, la máxima será de 33. En nuestro recorrido continuamos acercándonos al fin de semana. San Ignacio tiene 21 grados hasta el momento, 18 grados fue la mínima, la máxima será de 33.
¿Qué sucede hoy jueves 16 de julio en Puerto Suárez? 22 grados la temperatura actual, 19 grados fue la mínima, la máxima será de 35. Tomen atención por favor al siguiente cuadro, así estará el clima en Santa Cruz de la Sierra en los próximos días. Como lo habíamos anunciado, gradualmente van a subir las temperaturas. Viernes tendremos 21 grados en la mañana, 30 por la tarde. Sábado al despertar 21, 30 será la máxima, pero con cielo despejado. Para el domingo 22 grados en la madrugada, 31 por la tarde. Estos datos se replican también para el día lunes y para el día martes. Como pueden ver, temperaturas elevadas, cielos despejados. Nos vamos a olvidar en los próximos días, al menos del frío, principalmente en horas de la tarde. Gracias por su compañía. Gracias por elegirnos una mañana más. Continuamos. Esto es La Revista. La Revista, comenzando el fin de semana. Gracias, amigos, por acompañarnos en este viernes. 22 grados la temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra. La temperatura mínima 21, la máxima será hoy de 32. Pese a que serán temperaturas altas, los cielos estarán principalmente nublados, con vientos del sureste que estarán hasta los 15 kilómetros por hora aproximadamente, y una humedad relativa que va a superar el 70%. Nos vamos, por favor, hasta Montero al Norte. 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 32. Nos trasladamos ahora, por favor, hasta Camiri al Sur para ver qué pasa en la zona. Cielo totalmente despejado, 19 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima será de 30. Continuamos para pasar a los valles cruceños, 13 grados la temperatura a esta hora, 11 fue la mínima, la máxima será de 23. Por favor, vengan conmigo al este, en Roboré, esta es la situación, 22 grados la temperatura actual, 18 grados fue la mínima, la máxima será de 31. Continuamos y así es que llegamos ahora hasta San Ignacio, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, por la tarde tendremos 32. Vemos en este momento, por favor, el pronóstico en Puerto Suárez, 23 grados la temperatura actual, 20 fue la mínima, la máxima será de 31. Cielo principalmente nublado, promete ir despejando en horas de la tarde. Estamos en el quinto día del mes de febrero. ¿Qué pasará a partir de este sábado en Santa Cruz de la Sierra? La mínima será 21, la máxima 32. Domingo será un día totalmente agradable, con 22 grados en la mañana, 33 por la tarde. Lunes la mínima 21, la máxima será de 34. Pero pasemos por favor al martes. Este día tendremos 22 grados en la mañana, 30 será la máxima, pero las lluvias no se van. Este miércoles tendremos 21 grados, bajarán las temperaturas, la máxima solo será de 26 con chubascos. Gracias por acompañarnos, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Tenemos mucho más para todos ustedes aquí en La Revista. Temperaturas agradables, entonces, Anita, el día de hoy vamos a poder disfrutar de una jornada maravillosa, como también el fin de semana ya podemos ir planificando también, ya que el día sábado va a estar un cielo parcialmente nublado y el domingo, que es familiar, completamente despejado. Exacto, el domingo va a ser el día más agradable de la semana porque tendremos acompañadas las altas temperaturas con un cielo despejado. Hoy, por ejemplo, tendremos temperaturas altas, pero todavía va a estar un poco cubierto, pero el domingo es una buena opción para pasar con la familia haciendo actividades al aire libre. Así es. Datos del tiempo, queridos amigos de La Revista. Miren, por favor, cómo está Santa Cruz de la Sierra. 22 grados la temperatura actual. La mínima en la madrugada fue 21. La máxima llegará a los 29, con fuertes vientos que soplan del norte a una intensidad entre 20 y 30 kilómetros por hora. La humedad relativa en el ambiente es del 84%. Nos vamos, por favor, ahora hasta Montero. 22 grados la temperatura actual. En la madrugada teníamos 21. Hoy la máxima será de 30. Seguimos. Hoy es 18 de junio. Estamos acercándonos al fin de semana. Camiri, cielo despejado. 20 grados la temperatura actual. 19 fue la mínima, la máxima será de 32. Observemos qué pasa, por favor, en Valle Grande. 12 grados la temperatura hasta el momento, 10 fue la mínima, la máxima será 22 grados. Continuamos y es ahora cuando vemos qué pasa en Roboré. Este jueves tenemos 22 grados como temperatura actual. En la madrugada teníamos 21, hoy la máxima será de 32. Cielo despejado en la zona. San Ignacio, 21 grados la temperatura hasta el momento, 19 grados fue la mínima. En la tarde tendremos una máxima de 30. Gracias por acompañarnos, gracias por despertar con nosotros y también por elegirnos para informarse. Puerto Suárez, les comento que tiene una temperatura actual de 22 grados. En la madrugada teníamos 21, hoy la máxima será de 32.
Miren por favor el siguiente cuadro. Así estará el clima en Santa Cruz de la Sierra en los próximos 5 días. El viernes tendremos al despertar 21 grados, por la tarde 30. Sábado la mínima será 20, la máxima 29. Domingo en la madrugada 21 grados, por la tarde 29. Para el lunes bajaría un poco la temperatura, 20 grados al despertar, 27 por la tarde. Martes la mínima 21, la máxima 28. Que tengan un excelente día. Continúen en compañía de la revista. Y con los datos del tiempo comenzando el fin de semana, queridos amigos, en un viernes lluvioso para Santa Cruz de la Sierra. La temperatura actual 23 grados, la mínima en la madrugada fue 20, hoy la máxima llegará hasta los 29 grados, con una humedad relativa una vez más bastante elevada, supera el 93%, vientos que soplan del norte y llegan a una intensidad de 20 kilómetros por hora. Las lluvias van a continuar, pero de forma dispersa por distintas zonas. Nos vamos ahora, por favor, hasta Montero al norte. Cielo principalmente cubierto, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 30. Observemos a continuación, por favor, qué pasa en Camiri, 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima será de 27. Han bajado un poco las temperaturas, como vemos en gran parte del departamento. Observamos ahora, por favor, Valle Grande, 15 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima llegará a los 22. Les pido, por favor, que vengan conmigo al este. Esto pasa en Roboré, 26 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 36 grados. Continuamos en este momento con el pronóstico y así es que pasamos por San Ignacio, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 33. Puerto Suárez, muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. 26 grados la temperatura hasta el momento, 23 teníamos en la madrugada, hoy la máxima llevará los 35. Van a estar un poco complicados estos días con temperaturas altas, lluvias y la humedad bastante elevada, es incómodo para estar en actividades al aire libre. Y sábado las lluvias van a continuar con temperaturas un poco más bajas en Santa Cruz capital. 20 será la mínima, 27 la máxima. Domingo tendremos por la mañana 21 grados, por la tarde 29, va a despejar un poco. Lunes subiría nuevamente el termómetro a una máxima de 32, comenzando la jornada 21 grados. A continuación vemos por favor el martes, 22 grados la mínima, 34 la máxima, con un cielo despejado, bastante calor para el martes. El miércoles podrían retornar las lluvias con 21 grados en la mañana, 30 sería la máxima. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, quédense con nosotros. Comenzamos el fin de semana juntos aquí en La Revista. Comenzamos el fin de semana y nuevamente se descartan las lluvias en Santa Cruz de la Sierra. Cielo totalmente despejado, temperatura actual 25 grados, la mínima en la madrugada fue 24, hoy la máxima llegará a los 37, con vientos calmos que soplan del norte a una intensidad de 11 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente que supera el 65%. Hoy se sentirá aún más el calor porque los vientos están calmos y nuevamente, como les decíamos, no tendremos chubascos en la capital. Nos vamos ahora, por favor, hasta Montero, 25 grados la temperatura a esta hora, 24 fue la mínima, la máxima llegará a los 39. Nos vamos ahora, por favor, hasta el sur, Camiri, 22 grados la temperatura actual. En la madrugada teníamos 19, esta tarde tendremos 34. El panorama es similar, vean, cielos despejados en gran parte de nuestra Santa Cruz. Valle Grande, 13 grados esta hora, 12 fue la mínima, la máxima será de 27. Momento también de que observemos qué pasa al este. Roboré, 27 grados la temperatura actual, la mínima fue 24, la máxima será de 40. Si tienen la oportunidad de ir al río, a la piscina, tener actividades al aire libre con protección, háganlo porque las altas temperaturas lo requieren. San Ignacio, por ejemplo, 25 grados hasta el momento, hoy la máxima llegará a los 39. Veamos por favor el lugar donde se enciende aún más el termómetro. Puerto Suárez, 25 grados la temperatura mínima, 27 grados la temperatura actual, hoy la máxima llegará a los 42. Santa Cruz de la Sierra y el pronóstico para los próximos 5 días. Sábado tendremos 23 grados en la mañana, 35 por la tarde. Domingo la mínima 23, la máxima 36. Lunes al despertar 22 grados, por la tarde 35. Martes 23 grados en la madrugada, 35 por la tarde. Miércoles comenzando el día 23, la máxima será de 35. Así comenzamos el fin de semana, temperaturas que continúan elevándose. Gracias por estar con nosotros. Recuerden informarse muy bien antes de salir de su hogar. Por eso estamos aquí cada mañana en La Revista.